Bienvenidos a la parroquia Santa María de Gracia, donde nos encontramos para contemplar este gran Belén. Y feliz Navidad a todos. Este Belén que vais a contemplar, vais a disfrutar con él, pero os invito a algo muy importante. Contemplarlo, admirarlo, recorrer todas las escenas, descubrir el misterio de ellas, pero sobre todo tener en cuenta este detalle de la Navidad, que Jesús nació en Belén. Y Belén significa la casa del pan. Viene Dios a hacerse alimento para nosotros, a hacerse pan, que luego lo celebramos en la Eucaristía, pero sobre todo que después nosotros, después de contemplar este Belén, pues salgamos a la calle, a las casas, donde quiera que nos encontremos, a ser un verdadero Belén, que seamos todos casa del pan, que seamos personas de dádiva, personas ilusionadas por compartir, personas de llevar alegría y felicidad a todos. Que se sepa que somos Navidad, estamos en Navidad y celebramos la Navidad. Estamos ante un Belén que es una verdadera obra de arte, como podrán contemplar. Esto tiene una historia. Empezamos de una forma muy sencilla en 1998. Hicimos un Belén, como digo, sencillo, simplemente para la parroquia, para que feligreses, mayores y niños pudiesen contemplar y recrearse en un Belén sencillo. Pero nuestro sueño era realizar un gran Belén, un Belén de envergadura, porque queremos hacernos eco de la tradición belenística que hay en Murcia, que enarbola pues la antorcha del arte belenístico. Y quisimos cooperar como parroquia Santa María de Gracia. Y claro, en primer lugar necesitamos un equipo. Y este equipo se formó en primer lugar con Manuel Sánchez Castellanos, que es un verdadero artista, es el autor de todas las obras que hay aquí, sobre todo los movimientos, el que coordina. También en aquel equipo estaba Martín y estaba también Pepe López, y la Asociación de Belenistas de Murcia, que presidía don Joaquín Esteban Mompean, pues se hizo eco de este Belén, vio que merecía la pena, que era una verdadera obra de arte, y entramos a formar en el concurso de Belenes. Se dio a este Belén el tercer premio, y eso motivó al equipo, y dijimos, tenemos que seguir desarrollándolo todo lo más posible, y así ha sido. Se ha ido desarrollando, y ahora mismo ya tiene el Belén 25 metros. Estas mejoras del Belén, año tras año, llegó que esta asociación concediese todos los años premios para este Belén, de manera que conseguimos 6 primeros premios, 4 segundos y 2 terceros. Hemos logrado también con este Belén que ya se hagan eco los medios de comunicación, de manera que todos los años hacen unas tomas y las proyectan, con lo cual se va conociendo por todas partes. Y este año mismo, pues ya este eco social se ha ampliado a otras provincias. Hemos tenido excursiones de Alicante, varias, dentro de la región también de Yecla, de Bullas. Han sido incluso ya miles de personas las que han pasado por aquí contemplando este Belén. No solamente que se contemplen las escenas, sino que en torno a él giren también actos culturales
y sociales. De manera que hemos tenido conciertos del colegio, la coral del Colegio de Santa María de Gracia. Hemos tenido el quinto certamen ya de Belén, perdón, de villancicos de Las Peñas, que ha coordinado la Peña Nuestra, Palmera, Melón. Ha habido representación de los niños de catequesis, con un certamen también de villancicos. Ha venido el Instituto de Molina de Segura, con una coral preciosa que ha formado Margarita Muñón, la que era directora de Orfeón Fernández Caballero, que tiene mucho arraigo en esta parroquia, y ha querido unirse. Y este ha sido el primer certamen de villancicos de corales juveniles e infantiles, que pensamos continuar el año que viene, con el fin de que la vida del Belén, la vida de la Navidad, esté también reflejada en los cantos con la alegría. Es un Belén hebreo. No hemos querido introducir aquí pues la novedad de poner pues las casas, la decoración huertana de Murcia, sino que hemos querido respetar su origen. Bajo la dirección de Manuel Sánchez Castellanos, este gran belenista que tenemos en Murcia. Él ha dirigido todo. Él se ha tirado en su taller horas y horas realizando estas obras. Y luego ha coordinado todo. Cuando me preguntan la Navidad, digo, Navidad mía es del 1 de enero, que es mi santo, hasta el 31 de diciembre. Ese, para mí, el Belén todo el año. Mi mujer se ríe, la pobre también me ayuda porque me deja, nunca más no me pega. Y en el equipo se ha destacado también Severino Almodóvar, que ha ayudado junto con todo el equipo al montaje. Y él sobre todo se ha encargado, que lo ha hecho fenomenal, de la instalación eléctrica y también toda la decoración. De manera que este Belén se caracteriza por ser un verdadero cuadro, así lo llama el mismo Severino. Se ilusiona muchísimo diciendo, el Belén es un cuadro. En el Belén, donde se nota más, que se nota en otro aspecto también, pero donde creo que más se nota es en la tierra, donde prácticamente pues yo he querido, como si pintara, como si estuviera pintando un cuadro, es la perfecta compenetración de todo el equipo que realizamos el Belén. Tanto desde el párroco, que también aporta sus ideas fundamentales, principales, y aparte ya la dirección más práctica de Manolo, nuestro director artístico, el resto de todo el equipo, hay una armonía, una sintonización enorme. Claro, claro, ahí está, claro, ahí está. Dejo uno fuera. No, está todo dentro. Se ve que yo se lo vacío corral, así, estos reicos por ahí. Esa reicos se la ha dejado de cine. Y no quieres que te diga perturbito. De teléfono y de oficina no me hable. Eso mira, no sé. Mira el detalle de la rodaja de salmón. Pero todo lo demás. La rodaja de salmón. Sí. Todo lo demás al dedillo. Mira, yo digo, cuando vaya hoy habrán almorzado. Nada, no hemos almorzado. Nos ponemos aquí y yo lo voy a almorzar. Así un poco más, que se vea el arco. Así. Ay. Y hay un monte y ya está. Y entre todo el equipo, incluso un servidor aquí también, que le he facilitado todas las posibilidades, incluso mi ayuda material,
pues se ha logrado esta gran obra, que es un orgullo para Santa María de Gracia y un orgullo para toda Murcia, donde mantenemos, como he dicho al principio, la antorcha bien alta del belenismo en Murcia. El Belén es una verdadera catequesis, centrada todo en el nacimiento, pero todas las escenas, desde el sueño de San José, la anunciación, la visitación, la posada, el palacio de Herodes, el templo, todas las escenas principales del Belén son una verdadera catequesis, de manera que personas, las personas mayores, menos la edad media, los niños, todos, al contemplar las escenas, son capaces de captar el misterio que se está celebrando. Es un misterio gozoso y alegre. El Belén tiene un origen. San Francisco de Asís, él, que era un hombre, un gran poeta, que cantó a la naturaleza, el canto de la creación a Dios, él se quedó admirado ante el gran misterio de todo un Dios que se hace niño, se encarna, toma nuestra propia carne y, como dice el apóstol Juan, acampó entre nosotros, puso su tienda entre nosotros. Él se quedó admirado de este misterio, de este Dios que se hace hombre, y lo quiso hacer visible en imágenes esa realidad. Y lo primero que hizo fue hacer lo que se llama el portalico de Belén, donde colocó a esta sagrada familia humana de Jesús, María y José. La ilusión que Manuel Sánchez Castellanos tiene en el Belén, que incluso vive el Belén de tal manera todo el año y con tanta ilusión, que yo un día pues le pregunté ¿por qué? ¿Y dónde le venía esta afición? Y entonces me declaró que es que él admiraba a San Francisco de Asís. Tal admiración que dijo: yo continúo lo que él inició y quiero seguir aportando por medio del Belén, aportando una catequesis, aportando a la gente que se ilusionen y admiren y se descubran ante el gran misterio que celebramos, todo un Dios que se hace niño, un Dios que toma nuestra propia carne. ¡Feliz año!